El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa luego de ser recibido en calidad de asilado político en México. El exmandatario convocó a un diálogo nacional con agenda abierta a los países amigos de la región, en aras de pacificar su país de origen. Quienes dijeron, si se va Evo y Álvaro, hemos renunciado, dejamos nuestra renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ahora pare. ¿Por qué siguen? Porque siguen con violencia. Claro, ahora el pueblo reacciona, nuestros movimientos sociales. Repito nuevamente, hemos convocado el diálogo. Aceptamos, inclusive, desconocer el resultado, lo que hemos ganado en la primera vuelta, y ir a las nuevas elecciones, ni eso. Por eso, paren esas confrontaciones, vamos al diálogo nacional, en base a la Constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia. Tenemos la obligación de pacificar, con más muertos. Al día siguiente de mi renuncia, 4 muertos a bala. Ayer, según yo, 3 o 4 muertos a bala otra vez. Hemos vivido lo que se ha vivido en 2002, 2003 en Bolivia. Las balas no paran, las marchas. Luego de dar a conocer detalles de lo que significó el viaje desde su natal Bolivia a México, acusó a la Organización de Estados Americanos de no estar al servicio de los pueblos latinoamericanos. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Ese es su informe. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanos izquierdistas, que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. Al destacar que su renuncia fue por el pueblo, afirmó que será difícil detener la confrontación en su país y subrayó que su delito en este proceso de cambio es ser indígena. Nuevamente quiero decirles, mi gran delito es ser indígena. Ese es un problema de clases. Cuando un presidente, cuando los movimientos sociales, obreros, campesinos, con profesionales patriotas estaban en gobierno, policía que se amotina, policía que hace golpe de Estado, y faltando minutos, yo diría, para que ellos renuncien, el comandante es pidiéndome renuncia. A 10 preguntas, teníamos ya ahí.